una parte está. Hay que fastidiarse. Nueva York está en baja. Estamos a punto de vender en Ámsterdam. Sí, Ámsterdam en los Países Bajos. ¿Eh? Y esos tienen la cara de pensar en Ámsterdam. Lo que pasa es culpa de ellos, es siempre por su culpa. Son los socialistas los que lo joroban todo. ¡Eh, Giannini! Te iba a llamar ahora mismo. ¿Qué hacemos? ¿O me pagas la diferencia o lo vendo todo? Un minuto, amigo. No tengo ninguna intención de vender a la baja. Si hace falta, haremos una media. Como quieras. ¿He oído hablar de un préstamo del Estado? Se trataría de 300 billones en bonos del Tesoro. ¿Puede informarme? ¿Y de dónde vas a sacar esos informes? Oh. Ah, te vi anoche. Bonito negocio hacías. Conozco a esa chica. Si quieres, yo... Déjame en paz. Más vale que te ocupes de este negocio. Bien. ¡Ladrones! ¡Cuerpos! ¡Estafadores! ¡Bandidos! ¡Son una pandilla de ladrones! ¡Sinvergüenzas! ¡Mira de sus ¡Gánsters! ¡Estafadores! ¡Quieren ponernos a todos en la calle! Pues ¡claro! ¡Se entienden entre ellos para robarnos! ¡Pero señora, ha tirado usted un carné! ¡No uno! ¡Dos! ¡Sí! Tres. ¡Eso es! ¡Pero que se habrán creído! ¡Pero miren sus canallas! Cuerpos. ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Está prohibido entrar! ¿Pero qué te pasa? ¿Has ganado? No puedes quejarte. ¡Los asquerosos! ¡Esos puercos que juegan a la baja! ¡Me gustaría matarlos a todos! ¡Es horrible! ¡No sé lo que voy a hacer! ¡No sé cuánto he perdido! ¡Quiero! ¿Ha visto a mi madre? ¡No! Cuando llegue a casa, no sé qué voy a decir. ¡Mamá! Esto es horrible. ¡Horrible! Y me va a decir que usted tiene la culpa. Usted me ha dicho que yo... ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Quién te ha puesto al corriente? Mamá, vámonos. ¿A dónde quieres que vaya? A casa. ¿Pero qué haces aquí? ¿Esperas a Papá Noel? ¿No ves que hoy ha sido un desastre? ¿Y qué? Cuando pienso que esto marchaba tan bien... ¿Quién va a dejarme dinero para saldar mis deudas? Tengo que encontrar unos millones para salir del apuro. ¿Quién me los va a dar, eh? Si al menos hubieras esperado un poco antes de hacer esa locura. Ricardo, quizá. Mamá, todo el mundo lo sabe. En la bolsa hay altibajos. ¿Es normal? No, no es normal. Hay alguien que tira de los hilos. Los políticos, eso es. Exactamente. Además, no quiero verte en este estado. Venga con nosotros, señora. Como comprenderá, con este cuento de la apertura pues de izquierda, claro que sí. Hay que protestar. Lo que nos ocurre venga. Es horrible. ¿Es grave lo que ha ocurrido? ¿No puede arreglarse? Con dinero todo puede arreglarse, sobre todo aquí. Pero para muchos es la ruina completa. ¿Y mi madre? Ha debido perder unos 10 millones. Puede que para ella sea mucho, pero si se piensa en todos los millones que se han movido esta mañana de un extremo a otro de Italia... Mire, aquel hombre, por ejemplo, ha debido perder más de 50 millones.